Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, parece que los más radicales se están aprovechando para agitar el debate de la monarquía, a ver si consiguen derrocar a la corona e instaurar la república. Haces bien en hacer ese matiz de los más radicales, porque la verdad es que entre radicales se reparte todo el jugo, ¿no? Y están los radicales, que son los del Partido Socialista, que tienen esas alianzas con todos los más radicales, y los más radicales, los que con permiso de los radicales están llevando España a una radicalidad absoluta. Lo primero, déjame que destaque y que subraye el analfabetismo político de alguna de estas personas. Lo digo porque plantear una tercera república plurinacional no les vendría mal repasarse lo que fue la Segunda República. Lo digo porque la Segunda República utilizó el ejército para ir precisamente contra esos levantamientos que planteaban una plurinación. De hecho, planteaban la separación de Cataluña y no dudaron en enviar el ejército. Haría bien esta gente en repasarse un poco la historia de cómo fue la Segunda República y cómo trataban el propio Azaña, el propio Negrín, en las propias cartas que se remitían, las comunicaciones que mantenían, donde trataban ellos y los tildaban de traidores a la patria a la gente de Esquerra. Por lo tanto, estaría bien que se repasaran un poquito de historia antes de decir determinadas barbaridades políticas. Ahora, lo que está señalando tienes toda la razón, Javier. Es decir, en estos momentos estamos con un movimiento que, además, cuidado porque es un movimiento indirecto, es una especie de carambola. Ellos no van contra la monarquía, ni van por Juan Carlos, ni van ni tan siquiera por Felipe VI. O sea, evidentemente ellos quieren una república, pero no la quieren como una cuestión finalista, la quieren como una cuestión instrumental. Para ellos lo prioritario es lo que une a toda esta gente, lo prioritario es el derrocamiento de nuestro sistema constitucional. Es decir, en estos momentos Podemos, que es un partido eminentemente como todos los partidos de corte comunista, es un partido centralista y la gente sino que se lea el manifiesto comunista y cómo trataban el nacionalismo de Cracovia, donde decían, bueno, si nos sirve para desestabilizar un país, maravilloso, pero nosotros de nacionalistas no tenemos nada y lo que queremos es el centralismo. Y Podemos tiene esa alianza de facto en estos momentos con este tipo de partidos, Esquerra y demás, que lo que buscan es ese separatismo. También son antisistema, aquí ya que la gente no busque ningún tipo de concordancia, de coherencia interna política, se llama analfabetismo político y punto. Pero a partir de ahí todos tienen un punto de unión. Dice, ¿cómo puede ser que partidos netamente comunistas y centralistas se unan en los deseos de partidos claramente separatistas? Porque su punto es el derrocamiento constitucional. ¿Cómo quieren utilizar ellos el asunto de Juan Carlos? El asunto de Juan Carlos lo quieren utilizar como un ariete para bombardear la monarquía. Y como la monarquía es el eje de nuestro sistema, monarquía parlamentaria, automáticamente consigues derrocar todo el sistema constitucional. Y que nadie dude de qué es lo que meterían ahí. Porque meterían todas sus ensoñaciones comunistas y todas sus ensoñaciones antisistema y separatistas. La partición de España. España, al partirse automáticamente, tendría que salir, no sé qué parte, no sé cuál, pero desde luego una inmensa parte tendría que salir de la Unión Europea. Porque el Estado que está dentro de la Unión Europea y la firma dentro de ese tratado de la Unión Europea, la firma España. Si tú sales de España, estás fuera automáticamente. Esto lo ha dicho la Comisión Europea por todas partes, por activa y por pasiva. Hay gente que no lo quiere escuchar, hay gente que lo sigue negando. Bueno, ya la locura de este tipo de personas está garantizada. Pero todas ellas saldrían, automáticamente España se fraccionaría y automáticamente ellos tendrían su estado ideal donde poder meter la aniquilación de la propiedad privada, donde poder meter la expropiación, la nacionalización, como le llaman ellos, de las empresas estratégicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es su sueño y eso es lo que es un sueño destructivo, no un sueño constructivo. Carlos, te voy a pedir por favor que mantengas el micrófono un poquito alejado porque con el roce hace algo de ruido y quisiera tu opinión acerca de qué te parece que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya convocado un pleno en el Parlament de Cataluña, no para hablar de la pandemia, de las carencias en materia sanitaria que sufre Cataluña por culpa de su malísima gestión, por haber dedicado el dinero a cuestiones soberanistas en vez de a sanidad, lo haya hecho para hablar de la monarquía de la República y encima se haya permitido el lujo de pedirle al gobierno de España que convoque un referéndum sobre la monarquía o la República y que si no, que dimita. Mira, él tiene una ventaja, Quim Torra tiene una ventaja, y es que mientras que los padres de los chavales que quieren que sus hijos sean educados en castellano no pueden ir a ningún sitio porque automáticamente les niegan hasta la defensa dentro de las propias instituciones catalanas porque tienen que acudir porque la educación es una competencia autonómica, él puede utilizar el Parlamento para hacer todo tipo de cuestiones como esta. ¿Por qué? Porque España es una democracia. Es decir, justo lo que él dice que tiene que combatir porque no se puede vivir en España, porque España es una presión por ser una monarquía parlamentaria, él demuestra que es justo lo contrario, porque él puede dedicarse a hacer este tipo de cosas utilizando el Parlamento en vez de utilizarlo, como muy bien destacas, Javier, por ejemplo, para dar explicaciones de por qué es la última comunidad autónoma en realización de test rápidos, los test de anticuerpos, y por qué ocupa la posición novena, pese a ser el principal foco de contagios, en realización de test PCR. Todo eso podría estar en estos momentos dotado y financiado con los fondos autonómicos, pero él prefiere utilizar sus fondos efectivamente para hacer este tipo de cuestiones, para hacer programas separatistas, para colgar la
mazos amarillos, mientras su población está en estos momentos cosida literalmente a focos de contagio. Pero esto es el separatismo es populismo puro, y en eso tiene otro punto de conexión clarísimo con el comunismo de Podemos. Es decir, son movimientos que no aspiran a mejorar, sino que aspiran a dar una explicación populista de los males de su pueblo. Y en estos momentos, ¿qué es lo que él quiere decir? Ya lo ha dicho. Ha dicho que es que era Madrid la que le exportaba los casos de contagio. Oiga, si Madrid es la que le exporta los casos de contagio, ¿me querría usted explicar exactamente por qué usted tiene muchísima más ratio en estos momentos de contagio y de incidencia del virus de la que tiene la Comunidad de Madrid? ¿O es que ya usted está ya vagando por la estratosfera y ya es capaz de decir cualquier tontería? O sea, esto es lo que ocurre allí y esto es lo que está pasando en estos momentos. Es una de las comunidades autónomas que más inversión extranjera está perdiendo por culpa de su separatismo. Es una comunidad autónoma que ha perdido la posición de liderazgo económico en pos de Madrid precisamente por hacer este tipo de cosas. Es una comunidad autónoma que cuando vienen los golpes económicos le atizan mucho más fuerte de lo que le atizaban en el pasado y le atizan más fuerte de lo que atizan otras comunidades autónomas en las cuales no tendría sentido que todo esto ocurriera. Y es una comunidad que utiliza efectivamente las instituciones legislativas, las instituciones como el Parlamento, donde él debería estar dando explicaciones de por qué Cataluña tiene esta incidencia, por qué Cataluña está en estos momentos en la lista negra de países como Francia, como Holanda, como Bélgica, que están diciendo que la gente no acuda a Cataluña precisamente por la incidencia del coronavirus, y en vez de eso abre un debate que es nacional y por tanto como nacional a él se le escapa, pero que es verdad que, oye, que gracias a que tenemos un sistema democrático y un sistema de defensa de libertades, él puede plantear ante la mesa del Parlamento catalán lo que él quiera. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Plantear cosas que benefician a su pueblo? En absoluto. ¿Plantear o dar explicaciones de por qué mantienen esta situación a Cataluña? Tampoco, no. Lo utiliza para generar puntos de fricción y puntos de división. Supongo que nuestros espectadores, al igual que tú, Carlos, se acordarán de Valtònyc, ese rapero mallorquín que fue condenado a 3 años y medio de prisión por injurias al rey y enaltecimiento del terrorismo por componer y difundir canciones que decían «Llegaremos a la nuez de tu cuello, cabrón, encontrándonos en el Palacio del Borbón, Kalashnikov», o «El rey tiene una cita en la Plaza del Pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley» y cosas por el estilo. No llegó a entrar en prisión porque se fugó a Bélgica, igual que el sedicioso Puigdemont. Bueno, pues ha reconocido que la canción por la que le condenaron se la encargó Pablo Iglesias para el programa La Tuerca. Vaya un nivel de vicepresidente tenemos, ¿no te parece? Bueno, sobre todo, efectivamente, aquí la cuestión y el acento hay que ponerlo muchísimo más en Pablo Iglesias que en Valtònyc. O sea, Valtònyc todo el mundo sabe lo que es. Sus letras hablan permanentemente de tiros, de bombas, dedicados a gente del Partido Popular, a gente del Partido Socialista. Esto lo debería recordar la gente del Partido Socialista cuando hace sus alianzas y cuando se sienta en el Consejo de Ministros pegado a determinada persona, Pablo Iglesias, que tiene esa relación tan amigable y tan cercana con una persona que dedica y espera que haya bombas y que haya tiros en la nuca para la gente que piensa distinto de ellos. Pero este es el vicepresidente Iglesias. Vamos a ver, el vicepresidente Pablo Iglesias es una persona que ha cambiado en estos momentos su piel y su nueva piel es una piel de cordero cuando están frescas y en las hemerotecas, y el que no lo quiera ver y no lo quiera leer, pues oye, simplemente que haga como los aparatos estos que se les ponen a los burros y que no mire hacia los lados. Pero está plagada la hemeroteca y la biblioteca de sus frases y de sus expresiones y de sus deseos. O sea, Pablo Iglesias es una persona que decía que a él no le gustaba ir a la huelga general sin su Kalashnikov. O sea, esta es una de las frases de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es una persona que dijo que en un determinado momento de un campus de verano, en estos momentos nos dejamos de mariconadas, dijo, sic, esto es frase literal suya, lo digo por esta persona que luego va acusando a todos los demás de machista, dijo, ahora nos dejamos de mariconadas y vamos de cacería por toda esa gente que deambula en las tertulias fachas. Me imagino que una tertulia facha sería, por ejemplo, esta, ¿no? Y se estaría refiriendo a todos nosotros. Es una persona que dijo la azotaría hasta que sangrara, dedicado a Mariló Montero. Es una persona que dijo que él era marxista devenido en psicópata. Bueno, esas son expresiones suyas, que a él no le gustaban las familias, verlas en los parques porque le daban asco. O sea, esta es la persona. Ahora, en estos momentos, el que se quiera creer esta piel de cordero que se ha puesto por encima de su apariencia real y de su forma de ser real, que es la del lobo, bueno, pues que se lo crea. Pero es una persona que ha mantenido contacto con todo este tipo de personas y que ha compartido esos mensajes. Por eso él aparecía en un listado de personas de referencia de la Asociación Herrira, que es una asociación de defensa de los presos etarras, y aparecía su móvil de referencia, tal y como reflejó en una investigación un informe de la Guardia Civil. Es una persona que ha sido capaz de compartir en una reunión de ETA con Sabino Cuadra frases como que ETA,
ni Herri Batasuna, ni Sortu, ni Bildu, ETA. ETA fue la primera que se dio cuenta de que en democracia había cosas que no se podían conseguir, determinados derechos, que no se podían conseguir estrictamente por el cauce de la legalidad. Es decir, traducido, que según él hay derechos que hay que conseguirlos de una forma ilegal. Bueno, este es Pablo Iglesias. El que no lo quiera ver, el que no lo quiera reconocer, que ha todo el... de meter la cabeza debajo de la tierra. Pero es obvio lo que es obvio lo que defiende y es obvio a lo que ansía, a destruir, como él mismo dijo, por asalto las instituciones. Otra frase suya, simplemente para que quede constancia de otra más, es la de que dijo, en caso de que yo entre en las instituciones, será para derrocarlas. Pues lo tenemos en las instituciones y está con un ataque a la monarquía. Por cierto, Carlos, quiero aprovechar que estamos charlando para preguntarte acerca de la información que publicas hoy en OK Diario. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, resulta que se presenta en el máster que organiza en la Complutense como directiva de la consultora Inmark, en la que estuvo trabajando hasta que su marido fue investido presidente. Ahora reconoce ella misma que sigue en esta empresa que, por cierto, hace un año recibió un contrato otorgado a dedo por el propio gobierno siendo Sánchez ya presidente. Un poco feo, ¿no? Bueno, un poco de tener una cara dura como un piano, especialmente este tipo de personas que han echado del gobierno con una moción de censura a otros partidos porque decían que es que todo lo que hacían era corrupto y se habían convertido en el partido más corrupto de Europa. Hay que recordar que la sentencia, que según ellos era la que convertía al Partido Popular en el partido más corrupto de Europa, le condenó, no se puede utilizar técnicamente el término condena porque no hubo responsabilidad penal, fue civil, pero bueno, sentenció en contra del Partido Popular por una cuantía de 241.000 euros. Punto. 241.000 euros. Hubo otras condenas, pero fueron personales, no al Partido Popular. 240.000 euros a título lucrativo en responsabilidad civil. Y con eso ellos dijeron que no se podía aguantar un gobierno así de corrupto. Bueno, pues en estos momentos, sin tenernos que ir a los 680 millones de euros, ahí sí que son millones de euros, del caso Eres, donde estaban enfangados y condenados dos presidentes del Partido Socialista y dos presidentes autonómicos de la comunidad andaluza, sin tenernos que ir al caso Marea, donde ha sido condenada también gente del Partido Socialista, el caso Plaza, donde también ha sido condenada gente del Partido Socialista, sin tenernos que ir a la condena que recibió la presidenta del Partido Socialista en Extremadura, sin tenernos que ir a todo ese tipo de cuestiones, pues vemos cómo la presidenta, la mujer, perdón, del presidente del gobierno, Begoña Gómez, según ella, es capaz de compatibilizar, oye, de verdad, récord Guinness en productividad, el estar cobrando un sueldo como directiva en el Africa Center del Instituto de Empresa, que, qué casualidad, se lo dieron después de que su marido ya estuviera como máximo responsable del Partido Socialista. Todo debían ser casualidades, es capaz de dirigir másters, por cierto, sin tener una titulación universitaria. Ella exhibe un título, que es un título privado que no tiene ningún reconocimiento universitario. Perdón por el chiste, pero es como si Javier, tú o yo enseñamos el título en astronauta de la Universidad Divertidos Ping-Pong. O sea, literalmente. O sea, no sirve para nada el título suyo. Para nada. No tiene ningún reconocimiento oficial. Estos que tanto hablan de lo público y lo no público, eso no tiene ningún reconocimiento. Ni oficial ni de nada. Bueno, pues dirige másters en los cuales aparece el cartel directamente en la página web. Bueno, la página web, hasta que ayer tumbaron la página web desde la Universidad Complutense, ahora ya no se puede ni ver, pero dirige másters donde pone que es obligatorio para poder inscribirse el tener titulación universitaria, ergo, el profesor o la profesora en este caso no tiene titulación universitaria, pero le exige a los alumnos que la tengan, y dirige másters ahí, ya vamos por dos cargos de los cuales evidentemente está cobrando, y ella misma reconoce en el currículum que incorpora para hacer un aval profesional de por qué ella está codirigiendo ese máster, incorpora el de Inmark Consultoría, una empresa en la cual ha llegado a constar que ella era accionista y efectivamente, como tú bien has contado, ha recibido cuantiosos contratos y lucrativos contratos con este gobierno al frente. Yo simplemente lanzo una pregunta. Bueno, por cierto, todo esto mientras lo tiene que compaginar con la agenda de su marido. Entonces, y por cierto, todo esto sin tener titulación universitaria. Es maravillosa la capacidad de procreación laboral y de procreación productiva que tienen algunos. Yo simplemente lanzaría una pregunta. Si esto lo hubiese tenido Esperanza Aguirre, ¿exactamente cuántas toneladas de celuloide se hubiesen cruzado entre tertulia y tertulia? ¿Exactamente cuántos nunca más hubiésemos visto? Si una situación como esta lo hubiese tenido María Dolores de Cospedal, exactamente cuántas movilizaciones habría en la calle de esta gente tan libre que todo lo hace, cuántas camisetas negras habríamos visto en televisión española si no lo hubiesen sacado. Voy a otro caso, esto es de Begoña Gómez. Si hubiese cazado el Partido Socialista o cualquier periódico
en la etapa en la que gobernaba el Partido Popular, una grabación procedente de cargos, altísimos cargos del Ministerio de Transportes, diciendo abiertamente a esta empresa para concederle apañar, le llamaban ellos, apañar el contrato, para poderle conceder a dedo el contrato, a este me lo subes 5 puntos, a esta me la bajas 4, a esta me la subes 12, a esta me la bajas no sé qué, porque tengo instrucciones del director general de carreteras, Javier Herrero, del director general de carreteras, número uno de carreteras del Ministerio de Transporte. Todo ello grabado en un audio que de verdad que avergüenza al más pintado. ¿Qué hubiese ocurrido en España? ¿Qué hubiese ocurrido en España? Si un partido, como el Partido Popular, pongo otro ejemplo, hubiese pactado con todos los partidos con los que dijo que nunca jamás pactaría, desde Bildu hasta el propio Podemos, porque según ellos eran las cartillas propias de la pobreza, del racionamiento de los alimentos, hasta con Esquerra, hasta con Junts per Cat, con el cual mantiene más de una docena de ayuntamientos pactados en Cataluña. ¿Qué hubiese ocurrido si el Partido Popular hubiese tenido estos escándalos, estos audios, estas evidentísimas formas de lucrarse de una manera personal gracias a la relación de mujer? ¿Qué hubiese ocurrido si hubiese tenido este tipo de comportamiento, haciendo todas las alianzas contrarias a lo que dijo? ¿Qué hubiese ocurrido y qué manifestaciones estaríamos teniendo en estos momentos en las calles? Y todo esto sin contar con el hecho de tener 47.000 personas fallecidas por el coronavirus, producidas mientras sus máximos científicos y políticos aseguraban que a lo sumo tendríamos algún caso de contagio. Pues así es, no te quepa duda, el doble rasero al que nos tienen habituados. Don Carlos Cuesta, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables.